Bienvenidos a ASMR Horror. Espero que disfrutes con el siguiente elemento de la fundación, SCP-53. Clasificación del objeto, Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-53 debe ser contenida en un área de al menos 5 metros cuadrados, otorgándole el suficiente espacio para moverse. Juguetes, libros, juegos y otros dispositivos de ocio deben ser ampliamente proporcionados y cambiados cada 3 meses. Ropa de cama adecuada, baño y recursos médicos deben mantenerse en todo momento. La alimentación debe ser proporcionada 3 veces al día y 2 aperitivos están permitidos si así se solicita. Ningún contacto físico debe ser hecho con SCP-53 sin traje aislante y protección para los ojos. Ningún contacto visual debe ser hecho con SCP-53 por ningún motivo. Cualquier objeto dado al personal por SCP-53 deberá ser eliminado, pero debe ser colocado en cuarentena para su examinación. Solo un miembro del personal puede estar presente en la sala en un momento determinado y debe ser asegurado por una línea de seguridad de cables de acero. Todo el personal debe retirarse de la cámara de contención de SCP-53 luego de 10 minutos de haber entrado. Cualquier miembro del personal que comience a actuar erráticamente, grite o intente tomar al SCP-53 ha de ser retirado y puesto en cuarentena. Cualquier miembro del personal que trate de quitarse su traje también deberá ser retirado y puesto en cuarentena. Ningún objeto afilado o armas de fuego están permitidos en la sala de contención de SCP-53. Descripción: SCP-53 parece ser una pequeña niña de 3 años de edad. Es capaz de decir lo básico y parece ser ligeramente superior en su desarrollo mental. Tiene, en general, una personalidad agradable y raramente parece molesta, llegando a ponerse nerviosa solo en presencia de grupos grandes de personas. Todos y cada uno de los seres humanos que superen los 3 años, que hagan contacto visual, contacto físico, permanezcan alrededor de SCP-53. Durante más de 10 minutos, rápidamente se volverán irracionales, paranoicos y homicidas. La mayoría, si no todos, de estos sentimientos serán dirigidos a SCP-53, y los sujetos afectados intentarán asesinar a SCP-53. Después de matar o sacar a todos los humanos visibles, aquellos que intenten asesinar a SCP-53 sufrirán un ataque cardíaco masivo o convulsiones y morirán segundos después de hacer algún daño físico a SCP-53. SCP-53 se regenerará de forma casi instantánea de cualquier herida, independientemente de su gravedad. SCP-53 parece ignorar completamente estos efectos y pasa por alto a todos los sujetos afectados. Cuando se le preguntó acerca de los efectos, SCP-53 fue incapaz de responder. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta el próximo elemento.